Saludos estudiantes, docentes y graduados Unimagdalena. Hoy aprenderemos cómo activar el usuario y contraseña para poder votar en las próximas elecciones. Ingresamos a la página de eleccionesunimagdalena.udea.edu.co. Una vez en la plataforma, en la parte inferior seleccionamos la opción Has olvidado tu contraseña. Ingresamos nuestro número de identificación, verificamos y recuperamos nuestra contraseña. A nuestro correo llegará un link que nos permitirá restablecer nuestra contraseña. Es importante que nuestra contraseña tenga una longitud mínima de 8 caracteres y máxima de 15. Y por último guardamos nuestra nueva contraseña. Para poder ingresar, digitamos nuestra identificación y nuestra nueva contraseña. Verificamos y damos clic en autenticar. Y de esta manera ingresamos a nuestro proceso de votación. Saludos, estudiantes, docentes y graduados Unimagdalena. Hoy aprenderemos los pasos para poder votar en las próximas elecciones. Ingresamos en nuestro buscador eleccionesunimagdalena.udea.edu.co. Ingresamos nuestra identificación, nuestra contraseña, verificamos y damos clic en la opción Autenticar. Aquí podremos encontrar todas las opciones disponibles para elegir a nuestro candidato según la jornada correspondiente. Presionando en la opción Aquí, podremos visualizar la lista de los candidatos concursantes. Seleccionamos el candidato de nuestra preferencia y nos dirigimos a la opción Votar, ubicado en el centro de la página. ¡Listo! Así de sencillo es votar en estas próximas elecciones. Contamos con tu participación. Muy buenos días. La Universidad del Magdalena les da una cordial bienvenida al foro con estudiantes, docentes y graduados candidatos al Consejo Académico, que se ha organizado según lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo Superior número 11 del 2021 y la circular número 1 expedida por el Comité de Garantías sobre la etapa de difusión de las propuestas de los candidatos. Cabe resaltar que este foro es una de las estrategias dispuestas por el Comité de Garantías en la circular número 13 para la divulgación de los planes de gestión de representación en el marco de la elección de representantes ante los órganos de gobierno y administración académica de la universidad, del periodo 2021-2023, con base en los principios de imparcialidad, igualdad, eficacia del voto, publicidad, capacidad y transparencia que rigen este proceso. Preside este foro con estudiantes, docentes y graduados candidatos al Consejo Académico, el Comité de Garantías conformado por... José Miguel Verdugo Viedo, representante del Consejo Superior y presidente del Comité de Garantías. Luis Armando Vila Sierra, representante del Consejo Académico. Egna Mercedes Bayona Velázquez, representante de los docentes. Natalia Ruiz Capataz, representante de los estudiantes. Johan Schneider Laforí Rivera, representante de los graduados. Y Mercedes de la Torre Hasbun, secretaria técnica del Comité. Saludamos de manera muy especial al comunicador social Víctor López Aroca, quien moderará este foro los candidatos principales y suplentes que nos acompañan en este foro, la comunidad académica y en general que sigue el desarrollo de este foro a través de la transmisión en vivo de la página Facebook y el canal YouTube de la Universidad del Magdalena. Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie para entonar las notas del himno de la Universidad del Magdalena. Jesús altiva y prosera entre la sierra nevada y el mar, y sus prados cual manos abrazan de Bolívar la patria y altar. Universidad del Magdalena, Oviloso cultivar de inteligencia. Antorcha luminosa en el Caribe, insignia de investigación y ciencia. Sus sabios principios enmarcan unidad, equidad, pertenencia. Su misión humanista prospecta, formación integral excelencia, Universidad del Magdalena, jubiloso cultivar de inteligencia, antorcha luminosa en el Caribe, insignia de investigación y ciencia. Pueden sentarse. Iniciamos este foro con estudiantes, docentes y graduados candidatos al Consejo Académico con las palabras del médico especialista José Miguel Verdugo Oviedo, presidente del Comité de Garantías y representantes del Consejo Superior ante esta instancia. okay. buenos días para todos. en nombre del comité de garantía, les damos la bienvenida a este foro. Eh, damos por instalado el mismo y solo les pedimos a los candidatos que pensemos en que todos estamos aquí con el ánimo de sacar adelante nuestra universidad y engrandecerla, hacerla más fuerte. por lo tanto, estamos todos por la misma idea. es importantísimo que tengamos esa claridad. Y que por eso le demos altura al debate, a la discusión, y que respondamos lo mejor posible todas las inquietudes que nos manifieste la comunidad universitaria. Bienvenidos, y yo creo que podemos dar inicio, ya que estamos un poco retrasados en, la, en, el, en el horario. Muchas gracias, doctor Verdugo, presidente del Comité de Garantías, por sus palabras para la apertura de este foro. Para la moderación de este espacio, el Comité de Garantías de la Universidad del Magdalena ha invitado a Víctor López Aroca quien es comunicador social, periodista de la Universidad Autónoma del Caribe, magíster en comunicaciones de la Universidad del Norte. Fue director durante 20 años de Noticias Caracol Barranquilla y otros años bastante fue director de Las Noticias en Telecaribe. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como consultor en comunicaciones del Estado y en empresas privadas del país. Hoy por hoy es el director de Cardenal Noticias. En el 1010 AM en Barranquilla, Sistema Cardenal y Extranoticias.com.co. Todo lo anterior hace parte de su amplia experiencia en la radio informativa y la televisión. Además, es director de ALCO Alta Consultoría en Comunicaciones, empresa dedicada a contenidos, foros y eventos. También es docente en instituciones de educación superior, conferencista y ha moderado foros nacionales sobre educación. Para el desarrollo de este foro, el moderador presentará la dinámica a los candidatos asistentes la cual deberá ser seguida de manera estricta por cada uno de los participantes para garantizar los principios de igualdad e imparcialidad que rigen el proceso de elección de representantes ante los órganos de gobierno y administración académica periodo 2021-2023. Invitamos de esta manera entonces al comunicador social Víctor López Aroca. Buenos días, Víctor. Buen día a los candidatos asistentes, señores miembros del Comité de Garantías, comunidad virtual, porque este evento, desde luego, se transmite a través de todas las plataformas digitales de la Universidad de El Magdalena. Para mí, de nuevo, es un honor estar aquí participando de este excelente escenario de la democracia académica. Una recomendación, y es que observemos las mínimas reglas que nos exige el COVID-19 en materia de bioseguridad, es decir, debemos preservar, mantener el tapabocas. Bueno, la metodología es la siguiente. La presentación de las propuestas de cada una de las fórmulas de candidatos para uno de los cinco compromisos consignados en el Plan de Desarrollo, a saber, primero, universidad comprometida con la calidad. Cada uno de estos ejes, eh, los candidatos dispondrán de tres minutos. Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad, interculturalidad perdón, y la pludiversidad. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación. Universidad expandida y comprometida con el territorio. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional. Las intervenciones por cada fórmula de candidatos son en orden numérico de identificación electoral de forma ascendente. Cada fórmula de candidatos decidirá si participan ambos candidatos o uno solo. Segundo, la ronda de preguntas para cada una de las fórmulas de candidatos tiene disponible, querida docente, dos minutos. La pregunta para la fórmula de candidatos será tomada evaluada y clasificada a partir de las realizadas en el auditorio virtual a través de los comentarios de Facebook Live y YouTube y desde luego eh, pasará por el comité de garantías. El moderador transmitirá una sola pregunta a cada una de las fórmulas de candidatos. Las intervenciones por cada fórmula de candidatos son en orden numérico de identificación electoral de forma ascendente. Cada fórmula de candidatos decidirá si participan ambos candidatos o uno solo. Tercero, espacio libre para cada una de las fórmulas de candidatos. Disponible un minuto. La fórmula de candidatos tendrá a disposición un minuto para realizar una invitación al auditorio para que voten por ellos. Las intervenciones por cada fórmula de candidatos son en orden numérico de identificación electoral de forma ascendente. Cada fórmula de candidato decidirá si participan ambos o uno solo. Esquema del foro, espacio para docentes candidatos, espacio para graduados candidatos y espacio para estudiantes candidatos. Quiero eh, recordar que tenemos un temporizador aquí al frente. Eh, cada uno de los candidatos tiene la visual disponible para ir mirando, eh, desde luego, el tiempo que va transcurriendo. Vamos a iniciar. En el caso del de Consejo Académico en representación de los docentes, nos acompaña la profesora Lídice Álvarez Miño, candidata principal al Consejo Académico. Eh, no vino, está ausente el candidato suplente José Vázquez eh, Polo. Profesora, iniciemos enseguida Universidad comprometida con la calidad. Tiene disponible tres minutos, por favor. Eh, muy buenos días. Eh, un saludo especial al Comité de Garantías, a todos los presentes en, en la sala, a los otros candidatos, al, comité, al Consejo Académico y a todos los. Los que nos apoyan hoy. Nosotros, con el profesor José Rafael, eh, estamos proponiendo para el compromiso con la calidad continuar con el trabajo que la universidad viene haciendo. En ese orden de ideas, eh, pues digamos, queremos avanzar en apoyar todo el proceso del modelo de calidad que está propuesto en el plan de desarrollo universitario. Queremos acompañar la ampliación, todo el proceso de ampliación de la planta docente, porque. Es un hecho que necesitamos que este cuerpo docente que tenemos se siga ampliando y con nuevos saberes con nuevas riquezas con, con nuevas personas que nos, nos den a nosotros los, los profesores que estamos aquí hace, hace ya bastante tiempo, pues nuevas perspectivas no. Eh, queremos también o ¿no? proponemos divulgar oportunamente los programas y actividades de movilidad que haya para los profesores, eh, sobre todo movilidad internacional y nacional, que sabemos esas movilidades e intercambios logran que eh, nosotros tengamos también eh, nuevas formas o veamos lo que ya veníamos haciendo, cambiemos, tengamos nuevas perspectivas. Entonces queremos también ayudar en esa divulgación de esos apoyos. Y eh, una última propuesta que tenemos en, este, en esta línea es ayudar a la consolidación del nuevo modelo de evaluación docente, dado que la pandemia nos mostró unas nuevas formas de hacer, eh, un nuevo uso de tecnología, un nuevo… Un, todo, todo nos cambió, digamos todo, eh, pues queremos que ese modelo de evaluación docente incluya todas estas nuevas formas de ejercer nuestro rol como profesores y profesoras de la universidad. Y que los resultados de la evaluación docente permitan generar un acompañamiento a cada profesor según los resultados de dicha evaluación. Estas serían nuestras propuestas en este punto. Bueno, eh, empleo un minuto, un poquito, un poquito más. Bueno, segundo eje temático, universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluriversidad. Igualmente, eh, profesora, tres minutos. Bueno, con este eje nosotros hemos eh, digamos, eh, analizado que eh, hay una necesidad desde hace tiempo que se, se ha venido avanzando por momentos, pero la pandemia nos lo frenó un poco y que es lo del estatuto docente. Necesitamos actualizar el estatuto docente recogiendo aspectos de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio con, contexto. Y para esto hemos considerado algunos aspectos como eh, revisar la normativa que hoy tienen los profesores catedráticos y ocasionales, que si bien reconocemos que se ha mejorado, digamos, en términos de sus vinculaciones, eh, todavía falta. Sí, hay, todavía hay algunos vacíos que queremos analizar participativamente con los profesores y, digamos, saber, ver cómo se pueden ajustar esas normativas de acuerdo a las necesidades de la institución. Eh, queremos también promover la reglamentación de incentivos para estimular la labor docente. Usualmente los investigadores nos, nos tenemos esos apoyos, pero los, la parte de la docencia todavía le falta, digamos, ese reconocimiento a esa labor tan hermosa que hacemos, pues para mí es la más gratificante. Eh, y pues proponer un modelo de asignación académica que deje ver la verdad, de verdad, todo, todo lo que hacemos, todos tenemos una carga que… Que nos gusta hacer muchas actividades, pero que a veces nos desgastamos mucho. Entonces, queremos que nuestro plan docente de verdad refleje todo ese trabajo que hacemos los profesores de la Universidad de Magdalena, que es impresionante. no Y obviamente, esto tendrá que incorporar elementos de, del territorio, como he dicho, de interculturalidad. No solamente irnos con el idioma inglés, sino también, ¿por qué no aprender nuestros idiomas locales? ¿Por qué no utilizarlos para el contexto? Entonces, tenemos ahí como esa serie de ideas que estamos proponiendo en esta perspectiva de la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad. Tercer eje, eje temático en el marco de este foro, universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación. Quiero robarme unos segundos para pedirle a la comunidad virtual que nos está siguiendo a través de las distintas plataformas de la Universidad de el Magdalena que active eh, sus preguntas para hacer esto lo más rico posible desde el punto de vista académico. Profesora, tercer eje temático. Bueno, con la investigación analizábamos con el profe eh, José que la universidad definitivamente ha avanzado muchísimo en este campo. Eh, tenemos ahora convenios grandes, proyectos eh, por regalías, por ejemplo, estamos produciendo conocimiento científico útil, eh, pero como en todo, pues hay que seguir. O sea, no podemos quedarnos en que ya logramos unas metas y, y ahí nos estancamos. Nosotros queremos eh, promover el fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos, científicos y de emprendimiento a través de programas y proyectos de impacto regional, donde los profesores puedan de pronto tener estímulos, digamos, de tipo económico, si se puede lograr esa, ese estímulo económico cuando participan allí. Sabemos que todavía hay profesores que eh, quieren hacer investigación, pero no encuentran el suficiente estímulo. Entonces, tal vez al, al lograr esos convenios grandes y que se, se logre hacer como mirar, digamos, legalmente cómo se puede estimular económicamente esa participación lo tengamos, ¿no? Creemos que eso puede ayudar. Queremos también revisar nuestro rol como docentes en, en programas de posgrado, ¿sí? en la formación de posgrado, sobre todo en las maestrías de investigación y en los doctorados de la universidad. Queremos, eh, digamos, eh, lograr que estos programas de posgrado permitan hacer eh, su rol de desarrollo de la investigación, ¿cierto? De la investigación con una perspectiva de solución de problemas locales, una investigación aplicada y que en esa medida ese conocimiento generado en esos entornos pues permita realmente eh, que los programas se visibilicen en su impacto local. ¿sí? Eh, soñamos con eh, que Santa Marta, por ejemplo, como al recibir ese impacto, la investigación se convierta en, en una ciudad sostenible, ¿sí? una ciudad saludable, sostenible. Pero necesitamos que ese conocimiento que se genera aquí sea el que se lleve al territorio. Y allí en ese, en ese eje es donde encontramos como ese, esa articulación que creemos se puede hacer. Quinto punto, universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional. Eh, con respecto a este eje, pues digamos la pandemia también nos ha enseñado una serie de, de formas de trabajar, de articularnos diferente a la que teníamos. Y creemos, eh, hablábamos con el profe, <coughs> perdón, que pues es necesario, digamos ya articular y hacer, tener nuevas formas de, de interactuar entre profesores, de profesores y estudiantes. Que, que sean más flexibles y que de pronto sí cambien lo que hasta hoy tenemos. Entonces, allí pues planteamos unas, una serie de, digamos, de, de apoyar todo el ejercicio de lo que Bienestar Universitario hace, pero eh, también con algunos elementos de innovación que garanticen la calidad de vida del docente. La, el, el, digamos un ejercicio de satisfacción de que el docente sienta feliz haciendo su labor. Yo creo que todos nos sentimos contentos, pero nos cuesta todavía un poco en términos de, de la carga que tenemos, del deseo de hacer más cosas y, y no hay tiempo pues para tanta cosa. Entonces nosotros sí queremos es eh, pensar en, en que todo lo anterior articulado a este, ¿no? con por ejemplo una, más, más profesores en la planta, eso nos ayudaría a tener un cuerpo más integrado que nos permita hacer muchas otras actividades que los profesores queremos hacer y que nos, nos darían, digamos, como esa satisfacción, satisfacción de ser profesores, de poder eh, representar a la universidad, no solamente en eventos académicos, sino, por ejemplo, también en cosas artísticas, en, en, en eventos que, que impliquen otras habilidades que estoy segura que tenemos porque cuando a veces sale un profesor y, y nos muestra todo lo que sabe hacer, nos sorprendemos. Eh, entonces, en ese sentido, pues, queremos también impulsar un fondo de bienestar universitario, ¿cierto?, que preste eh, servicios, digamos, de, de cultura organizacional, que nos ayude a integrarnos, eh, incluyendo todo lo anterior que he mencionado. De hecho, creo que es que este punto articula muy bien el bienestar que buscamos generar a través de los anteriores puntos y las anteriores propuestas. Bueno, estamos en la Universidad del Magdalena hoy a través de las plataformas virtuales, saludando a la comunidad que a esta hora nos sigue hoy con la participación de estudiantes, docentes, graduados como candidatos al Consejo Superior y al Consejo Académico. En esta primera parte de la mañana al Consejo Académico, este foro que nos va a llevar seguramente sobre las 5 de la tarde. Usted ha hecho un uso racional, adecuado. Con la venia del Comité de Garantías, si algo quiere reforzar de estos ejes temáticos, le damos un chance, profesora. Eh, no, yo, yo prefiero, es que estas son propuestas que nosotros hacemos, ¿cierto? Los candidatos, pero yo sí preferiría es cuando llegue la respuesta, la pregunta del, de la gente participante, de los demás que nos digan, porque es como con la invitación a que nos pregunten, ¿no? Que quieran saber. Perfecto. Gracias. Bueno, se abre la ronda de preguntas. Para cada una de las fórmulas de los candidatos, en este caso, nos quedamos con usted, eh, profesora. La pregunta para la fórmula de los candidatos será tomada, como lo dije a, al inicio, evaluada y clasificada por las, los interrogantes que se están haciendo a través de la virtualidad, a través de Facebook Live, de Facebook Live y de YouTube. Eh, desde luego, el comité de garantías. Perfecto. El comité revisó y avala la siguiente pregunta. ¿Qué propuestas para aumentar la cantidad de docentes de planta y mejorar condiciones de los docentes ocasionales y catedráticos? Tiene dos minutos, profesora. Eh, bueno, pues el cómo nosotros apoyaremos todo el proceso de convocatoria, de definición de perfiles. Ya se adelantó una parte de donde se establecían, eh, como nos consultaron, ¿no? Los profesores, como qué requisitos deberían tener como unos mínimos. Entonces, lo que nosotros proponemos es continuar con ese proceso definiendo los perfiles, obviamente acompañados desde los programas eh, y confrontando esas, esas necesidades que planteen los programas con las necesidades del territorio. Pues creo que es como nuestro papel como representantes, pero evidentemente yo, yo quiero invitar también a los, a los profesores en general a que todas las ideas que tengan permanentemente sobre, sobre este proceso de acompañamiento, que a mí me parece clave, me parece clave que debemos aumentar la planta docente, me parece fundamental, eh, pues que nos las den. O sea, nosotros somos simplemente representantes, es decir, somos como los que transmiten a ese espacio del Consejo Académico las inquietudes y controversias de todos los profesores. Y nosotros no, no somos los que tenemos la última palabra, sino que queremos escucharlos. Y entonces, frente al aumento de la planta docente, pues seguir con el proceso y apoyar toda la definición de perfiles con, las, con los programas y de, y de cara al territorio. Creo que es la idea. Perfecto. Evaluada esta siguiente inquietud, ¿bajo qué? Criterios considera la modificación del actual estatuto docente. Ah, ah muy buena, muy buena la pregunta. Yo eh, pues con, con José tenemos ahí algunas diferencias, lo cual me parece muy bueno. Él dice que uno de los principales criterios tiene que ser la titulación. ¿sí? Eh, yo también creo que es muy importante, pero de cara a toda la situación que hemos vivido. Creo que hay unos aspectos que podríamos empezar a, a considerar. Y, por ejemplo, a mí me parece que la humanización, el trato, el trato entre nosotros, eh, el la empatía, como permitir abrir esos vínculos humanos que, que tal vez habíamos eh, dejado un poquito de lado en aras de cosas pragmáticas y fundamentales, pero que no son suficientes. Entonces, considero muy... muy muy importante que en ese estatuto se, se vean todos esos desarrollos que hacen los profesores más allá de solo su titulación, para que logre avanzar, digamos, en el ascenso o para simplemente tener reconocimientos. Aquí tenemos profesores que llevan muchos años en la universidad y que los estudiantes los han reconocido como excelentes profesores. ¿Por qué no podrían llegar a ser titulares, por ejemplo? Tenemos profesores que eh, son reconocidos a nivel mundial por su publicación. Tienen los índices H por el, eh, por el cielo, o sea, y los, los consultan muchísimo. ¿Y por qué no puede llegar a ser titular por ese logro? O sea, es como, como las cosas que quisiera dejar allí, que no están cerradas, sino que son ideas que, que consideramos nosotros como profesores para ese estatuto. Además de los aspectos de bienestar, de carga. Deja, de reconocimiento fuerte de la autonomía de la autonomía de los profesores seguimos y mantendremos siempre en primera instancia la autonomía de los profesores como base de ese estatuto docente bueno última inquietud alrededor de este, esta primera parte del panel qué tipos de eventos extraacadémicos pueden realizarse para generar espacios comunicacionales entre docentes y estudiantes Ah, muy, muy interesante la pregunta. Sí, yo, yo creo que la relación docente-estudiante es fundamental. Eh, los unos no somos sin los otros, o sea, somos una relación que se mantiene y es la esencia de la universidad. Eh, creo que, que la virtualidad nos permitió ver nuevas formas de comunicación con, con nuestros estudiantes y… Eh, en aras de que se flexibilice un poco la forma en que hacemos nuestra docencia, creo que eso permitiría abrir espacios diferentes, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Ahí yo, yo estoy impresionada de la cantidad de alternativas que hay para vincularnos en espacios virtuales, unos más llamativos que otros, unos más eh, acordes a las poblaciones jóvenes que, que tenemos nosotros como estudiantes. Eh, y creo que allí es donde los profesores, pues nos, nos toca, digamos, eh, seguir, seguir en este camino que empezamos a hacer de capacitarnos en nuevas tecnologías para hacer esos vínculos más, más frecuentes, digamos, distintas estrategias hay desde lo virtual, desde, lo, desde la presencialidad y creo que hay que mantenerlos para favorecer esas relaciones. Estudiantes que trabajan y no pueden venir, listo, puede estar en la clase, pero no tiene que venir Dependiendo, obviamente, de las asignaturas y los temas que se estén manejando. Pero creo que ahí hay que seguir. Extracurriculares, pues que nos vinculemos a través también de, de todas las actividades de cultura, eh, grupos de danza entre profesores y, y estudiantes, grupos de teatro, no sé, lo que, lo que cada uno tenga en su, en su esencia, lo que quieran mostrar. Bueno, profesora, la metodología le permite a usted hacer uso de un minuto para que convenza. A los estamentos de docente para que vote por usted y su fórmula, el profesor José Vázquez Polo. Así que tiene un minuto para. Eh, invitarlos. Invitarlos a que voten por ustedes. Bueno, mis, mis estimados profesores y profesoras, colegas de, de la universidad, yo en nombre de José y Rafael los invito a que marquen el 1 en el tarjetón. Nosotros queremos realmente. Lo que queremos es seguir avanzando en un cuerpo docente más comprometido con la universidad y con el territorio. Queremos Tenemos una perspectiva de, de la docencia hecha desde, desde la felicidad, desde la satisfacción, desde lo, lo saludable y lo sostenible. Entonces, eh, pues si eso les atrae, los invito a marcar en el tarjetón el 1 y obviamente acompañarnos, nosotros simplemente somos los mensajeros que vamos a llevar sus, sus propuestas al Consejo Académico, no, no, son, no nos deleguen poder porque no lo vamos a tener, tenemos es solo la misión de llevar sus propuestas. Muchas gracias. Eh, gracias a usted por su participación y muchos éxitos, profesora Elidice Álvarez eh, Miño. Bueno, vamos a tener un minutico. Para un pequeño video institucional, mientras seguimos en las deliberaciones, invitamos a los candidatos a participar enseguida de la mesa principal para continuar este evento. En 2021, la Universidad del Magdalena rinde tributo a la democracia. Sobre la base del Estatuto Electoral, se ha garantizado la organización de las elecciones de los órganos de gobierno y administración académica para el periodo 2021-2023. Con su voto, estudiantes, docentes y graduados tienen derecho a elegir a sus representantes ante los consejos de facultades, consejos de programas, Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes CIAR, Consejo Superior y Consejo Académico. La participación activa de la comunidad universitaria asegurará que las discusiones, deliberaciones y decisiones institucionales estén respaldadas por un significativo y mayoritario grupo. En las elecciones 2021, con pluralidad de pensamiento y autonomía, tú eliges. En 2021, la Universidad del Magdalena rinde tributo a la democracia. Sobre la base del Estatuto Electoral, se ha garantizado la organización de las elecciones de los órganos de gobierno y administración académica para el periodo 2021-2023. Con su voto, estudiantes, docentes y graduados tienen derecho a elegir a sus representantes ante los consejos de facultades, consejos de programas, Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes CIAR, Consejo Superior y Consejo Académico. La participación activa de la comunidad universitaria asegurará que las discusiones, deliberaciones y decisiones institucionales estén respaldadas por un significativo y mayoritario grupo. En las elecciones 2021, con pluralidad de pensamiento y autonomía, tú eliges. Estudiante, docente y graduado. Es momento de elegir. Este viernes 19 de noviembre se desarrolla la votación virtual para la elección de representantes ante el Consejo Superior y Consejo Académico. Recuerda, participa este viernes 19 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ingresando a la plataforma eleccionesunimagdalena.udea.edu.co, porque en el 2021 Unimagdalena elige. En 2021, la Universidad del Magdalena rinde tributo a la democracia. Sobre la base del Estatuto Electoral, se ha garantizado la organización de las elecciones de los órganos de gobierno y administración académica para el periodo 2021-2023. Con su voto, estudiantes, docentes y graduados tienen derecho a elegir a sus representantes ante los consejos de facultades, consejos de programas, Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes CIAR, Consejo Superior y Consejo Académico. La participación activa de la comunidad universitaria asegurará que las discusiones, deliberaciones y decisiones institucionales estén respaldadas por un significativo y mayoritario grupo. En las elecciones 2021, con pluralidad de pensamiento y autonomía, tú eliges. Yeah. Estudiante, docente y graduado, es momento de elegir. Este viernes 19 de noviembre se desarrolla la votación virtual para la elección de representantes ante el Consejo Superior y Consejo Académico. Recuerda, participa este viernes 19 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ingresando a la plataforma eleccionesunimagdalena.udea.edu.co, porque en el 2021 Unimagdalena elige. En 2021, la Universidad del Magdalena rinde tributo a la democracia. Sobre la base del Estatuto Electoral, se ha garantizado la organización de las elecciones de los órganos de gobierno y administración académica para el periodo 2021-2023. Con su voto, estudiantes, docentes y graduados tienen derecho a elegir a sus representantes ante los consejos de facultades, consejos de programas, comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje CIAR, consejo superior y consejo académico. La participación activa de la comunidad universitaria asegurará que las discusiones, deliberaciones y decisiones institucionales estén respaldadas por un significativo y mayoritario grupo. En las elecciones 2021, con pluralidad de pensamiento y autonomía, tú eliges. En 2021, la Universidad del Magdalena rinde tributo a la democracia. Sobre la base del Estatuto Electoral, se ha garantizado la organización de las elecciones de los órganos de gobierno y administración académica para el periodo 2021-2023. Con su voto, estudiantes, docentes y graduados tienen derecho a elegir a sus representantes ante los consejos de facultades, consejos de programas, Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes CIAR, Consejo Superior y Consejo Académico. La participación activa de la comunidad universitaria asegurará que las discusiones, deliberaciones y decisiones institucionales estén respaldadas por un significativo y mayoritario grupo. En las elecciones 2021, con pluralidad de pensamiento y autonomía, tú eliges. Estudiante, docente y graduado, es momento de elegir. Este viernes 19 de noviembre se desarrolla la votación virtual para la elección de representantes ante el Consejo Superior y Consejo Académico. Recuerda, participa este viernes 19 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ingresando a la plataforma eleccionesunimagdalena.udea.edu.co, porque en el 2021, Unimagdalena elige elige. Seguimos en el desarrollo desde la Universidad del de Magdalena a través de cada una de las plataformas virtuales para este foro con la participación de estudiantes, docentes y graduados que participan del Consejo Superior y del Consejo Académico de estudiantes. Le damos la bienvenida a los estudiantes que participan como candidatos. La pareja integrada por Osvaldo Pedraza Vélez, candidato principal al Consejo Académico, a Santiago Doria Rincón, candidato suplente al Consejo Académico, que no está presente, igualmente a Dilmer Sarmiento Anchila, candidato principal al Consejo Académico, a Rafael Ricaurte Ebrat, candidato suplente al Consejo Académico, y la tercera pareja por Integrada por Uber eh, Guerra Guerrero, candidato principal, y Edison de Campos Salas, candidato suplente. Señores, las reglas de juego ya las conocen, sin embargo, se las voy a, a recordar. La presentación de las propuestas de cada uno de ustedes por los compromisos asignados y consignados en el plan de desarrollo, que son universidad comprometida con la calidad, universidad comprometida con la inclusión, la pluriversidad, universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación, universidad expandida y comprometida con el territorio, universidad comprometida con la sostenibilidad y la residencia. Eh, tienen ustedes tres minutos. Ya previamente me han dicho que van a disponer cada una de las parejas de unas reglas de juego que ya están consignadas en esta metodología. Bueno, iniciamos. Osvaldo Pedraza Vélez, gracias por estar aquí. Tiene tres minutos. Sus puntos de vista alrededor de la universidad comprometida con la calidad. Tiene allí la visual disponible para eh, tener el tiempo exacto. Ok, buenos días. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Osvaldo José Pedraza Vélez, estudiante del programa de Ingeniería Civil de esta universidad. Eh, darle las gracias primero que todo a Dios y a mi familia porque siempre están dándome el apoyo en estos procesos. En las propuestas de la calidad, pues, eh, nuestro equipo de trabajo hemos venido estudiando, pues, que es muy importante que la universidad vincule más docentes de planta. ¿Por qué? ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos incentivar la vinculación de estos docentes porque queremos ofertar desde la candidatura al Consejo Académico, pues unos vacacionales introductorios a materias que son de complejidad por cada carrera. Me explico, antes de yo entrar a esta universidad, nosotros contábamos con un curso de precálculo, el cual, bueno, también había uno de competencias comunicativas, el cual era muy importante y nos facilitaba a nosotros pues nuestra vida académica. En este orden de ideas, lo que yo quiero es que al vincular mayores docentes de plantas se puedan ofertar monitorías por parte de los docentes, para que estos cursos sean aún más fáciles. En caso de que lo no se puedan con los docentes, aquí es a donde vamos, de que contamos con un sistema de ayudantías en docencia que para nivel personal está dotado de excelentes estudiantes, a los cuales nosotros también deberíamos darle esa capacidad de empoderamiento para poder ellos llevar a cabo estos cursos. Todo esto con el fin de hacer nuestra vida académica aún un poco más sencilla. Ahora, en el tema de la vinculación de estos docentes queremos también, eh, pues, buscar las alternativas de que ellos sean bilingües. Creo y todo mi equipo de trabajo está seguro de que el bilingüismo en esta universidad es demasiado importante. De hecho, también cuando lleguemos a las representaciones deberemos estar Cursos para los docentes catedráticos y de planta que ahora ya están en la Universidad de magdalena de tal manera de que ellos puedan empoderarse con otro idioma y asimismo nos puedan nosotros nutrir en conocimiento, no solo en, en el habla español, sino en otra, por, de preferencia sería en inglés, que es la lengua universal. Entonces, básicamente en el aseguramiento de la calidad y también muy importante, así como realizamos evaluaciones docentes, sería interesante de también brindarle al estudiantado una evaluación por facultades y también por los directores de programa que se estén haciendo las gestiones necesarias para brindar que la universidad esté y se siga renovando su acreditación de alta calidad. Bueno, muchas gracias. Dentro de los compromisos asignados en el plan de desarrollo el segundo que le corresponde es universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluriversidad. Igualmente, disponible tres minutos. Ok. Bueno, en el tema de la inclusión, pues hemos pensado en una cantidad de propuestas y primero dar a conocer de que cuando lleguemos a la representación, nuestra inclusión no va a ser selectiva como muchos estudiantes se sienten ahora mismo. En este orden de ideas, y dado que ya hay una resolución, la 567, en donde la universidad avala esto, lo que queremos dar a conocer a la comunidad unimagdalena es, como ya está la resolución, valga la redundancia, de la Escuela de Liderazgo Unimagdalena, lo que nosotros queremos hacer desde las representaciones es crear esa estructura organizacional, de tal manera de que nosotros podamos empoderar a todos los estudiantes de la Universidad del Magdalena, pues en lo que es el enriquecimiento personal y enfocado a los problemas y todo lo que está pasando en esta sociedad. Es muy importante que esta universidad, siendo una de las mejores de la región caribe, a título personal lo puedo decir, de que nos brinde a nosotros, los estudiantes, espacios en donde podamos ser... Eh, pues pilares de lo que es liderazgo estudiantil, Pilares de autonomía estudiantil. Entonces en ese orden de ideas también propongo de que semanalmente este tipo de escuela eh, se reúna con todas las asociaciones que están en la Universidad del Magdalena de tal manera de que se puedan debatir temas sobre índole universitaria, así ir renovando cada vez nuestras políticas estudiantiles. Bueno, el tercer punto consignado en la metodología, universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación. Ok, bueno, en este punto me voy a ceñir un poco más a las estadísticas que vivimos nosotros como departamento. Eh, las probabilidades de que los estudiantes de colegios públicos, egresados de colegios públicos de todo el departamento del Magdalena, nos indican es que lo más probable es que entren a estudiar en la Universidad del Magdalena. En ese orden de ideas, ¿qué vamos a proponer dentro de la investigación? Pues crear el voluntariado investigativo. En la Universidad del Magdalena ya hay semilleros de investigación, ya hay grupos de investigación. ¿Qué es lo que nosotros queremos llevar? Básicamente es, por medio de este voluntariado, ir a todos los colegios públicos de Santa Marta y del Magdalena de tal manera de que se fomente pues la tarea de la investigación porque si nosotros hacemos esto lo que vamos a generar es conciencia desde el colegio para que cuando el estudiantado ya salga de su colegio a la universidad venga e instituya los proyectos que en el colegio válgame la redundancia ya se le está explicando cómo se tiene que armar un proyecto de investigación, cuáles son las rutas para armar un proyecto de investigación y qué revistas, a excepción de todo lo que podemos conseguir en el portal, deben ellos usar para poder catapultar ese proyecto de investigación. Si nosotros realizamos esto cuando esos estudiantes ya hagan parte de la Universidad del Magdalena, pues nos va a catapultar a nivel nacional como insignia de investigación. Bueno, quiero invitar a la comunidad académica que nos está observando, que está siguiendo esta transmisión, a que nos ayuden con eh, las preguntas. Una vez eh, hayamos eh, concluido con esta ronda de interrogantes a los candidatos o con los candidatos de los estudiantes a ser parte de estos órganos de gobierno. Cuarto tema: universidad expandida y comprometida con el territorio. Bueno,. En esta insignia, lo que nosotros buscamos hacer más que una propuesta es un proyecto universitario. En conjunto con mi equipo de trabajo y construyendo a partir de las diferencias, porque también se tenemos presente de que no es un proyecto que nada más depende de mí, sino que depende de toda la comunidad estudiantil hasta de la misma administración. Queremos crear un proyecto que se llama Talentos Samario. Este lo que busca es beneficiar a los estudiantes egresados de colegios públicos en un principio de la ciudad de Santa Marta. Eh, eh, pues el criterio sería de que los estudiantes sean de estrato 0, 1 y 2, pues debido porque hemos hecho estudios en donde nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas que tienen las ganas de salir adelante, pero de pronto no cuentan con esos recursos. Entonces, desde las representaciones estudiantiles, ¿qué queremos hacer? Primero, para poder dar, a, eh, para que se pueda dar este proyecto. Y aquí pido excusas porque de pronto voy a hablar sobre algo que no me concierne porque no es tanto académico. Eh, lo primero sería crear una fundación porque los recursos que vamos a utilizar para este proyecto en un principio no van a ser de la universidad. Lo que vamos a hacer es irnos a los sectores privados de la ciudad de Santa Marta de tal manera de que, por medio de una fundación estudiantil, busquemos eh, unas donaciones que nos permitan y nos garanticen a nosotros de que estos estudiantes puedan entrar con una beca total del 100% y además se le pueda dar un sostenimiento a ellos mensual. Además de esto, cabe aclarar que el criterio de selección en un principio está enfocado en un examen de admisión ¿por qué? porque hemos pensado de que el sistema de un examen de admisión es igualitario para todas las personas no estamos diciendo que ahora la metodología de, del IFE sea mala, sino que si lo colocamos en una balanza el mismo examen para las mismas personas a nosotros nos garantiza transparencia y que del que se ganó el cupo fue por sus propios méritos recuerden que los IFE se pueden hacer en diferentes años y no serían los mismos. Entonces, en ese orden de ideas, crear un proyecto que beneficiará en principio a toda la comunidad samaria. Con el pasar del tiempo, pues queremos proyectarlo no solo a nivel del Magdalena, sino también a nivel nacional. Bueno, quinto eje temático dentro de los compromisos consignados en el plan de desarrollo, universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional. Qué okay, bueno en este quinto punto, eh, quiero dar a conocer ante toda la comunidad de que en ingeniería civil, eh, cuando uno empieza a realizar una construcción, empieza por los cimientos. en ese orden de ideas, lo que nosotros queremos abarcar en esta representación es que nuestra columna, o pues lo que va a soportar este peso es el trabajo en equipo, construir a través de las diferencias, que en realidad es demasiado importante ser incluyente. Entonces lo que nosotros queremos generar es comités de trabajo, de tal manera de que se, to se toquen unos puntos que son muy importantes en estos aspectos. Primero, tenemos los inconvenientes en que cada que los estudiantes matriculamos materia, muchos, pues el sistema los saca. El sistema presenta mil y una fallas. Entonces, con la creación de estos comités que van a ser sesionados por facultades y a su vez por programa, lo que vamos a brindar a las mismas universidades de, de los estudiantes qué está sucediendo para ser autocríticos y ver qué podemos nosotros hacer como universidad para subsanar pues, estos errores. Entonces, en un principio, el comité estaría enfocado para recoger todas las... Eh, quejas y peticiones que tenga el estudiantado independientemente de cada facultad de cada programa sobre sus matrículas académicas que es un proceso importante y en segundo este comité lo quiero llevar a una mesa de diálogo con las directivas de tal manera de que se pueda reformular el reglamento estudiantil que en realidad es muy importante pero bueno, muchas gracias Osvaldo Pedraza Vélez quiero eh, advertir o más bien reconocer que en esta transmisión a través de las redes virtuales contamos con el lenguaje de seña de la Universidad eh, del Magdalena, lo que habla de la inclusión y de toda la pluralidad en que se encuentra inmersa esta institución. Bueno, para garantizar la transparencia observada en la metodología, vamos a, con cada uno, vamos a terminar la ronda con cada uno de los candidatos y luego… Venimos con las eh, preguntas. La segunda pareja está integrada por Edilmer Sarmiento Anchila y su fórmula, Rafael Ricaurte Ebrat. Me han pedido ustedes dos que quieren intercalar. Es decir, acá a uno de ustedes dos le va a tocar absolver tres de los ejes temáticos consignados y. No, no, ah, no. Probando, este, no. Es más, en el mismo eje también, este, en los mismos tres minutos que hiciéramos en algunas, hablar los dos también. Bueno, perfecto. Siempre y cuando cumplan con los Cumpla. tres minutos es, asignados. Sí sí. Sí. Bueno, sí, 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 sí. 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 Se apaga, se sí. Bueno, de los dos micrófonos ya está listo. Okay. Sí. Entonces, en aras de el tiempo, la primera inquietud. Universidad comprometida con la calidad. Tres, tres minutos. Bueno, inicialmente quiero aprovechar este, un cordial saludo a todos, miembros del Comité de Garantía, compañeros candidatos y compañeros que nos ven a través de la plataforma del Facebook Live. Por otro lado, este, comento que me hubiese gustado encontrarme aquí con mis compañeros estudiantes, con los más de 22.000 que están presentes en la Universidad del Magdalena, sin embargo. Una solicitud presentada al Comité de Garantía fue negada, me imagino, por temas logísticos. Aprovecho también el espacio para enviar mis felicitaciones a los candidatos del colectivo Unidos por la U, que el pasado jueves fueron elegidos representantes estudiantiles después de pandemia, después de esta crisis económica, psicológica, académica. Tuvieron la gallardía de querer representar a los estudiantes en 30 programas académicos y en 5 facultades. Asimismo, invitar a los otros candidatos que no eran de nuestro colectivo a seguir uniendo universidad. Me presento, mi nombre es Edilmer Sarmiento, soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria y estudiante de simultaneidad del programa de Ingeniería Civil. En el tema de calidad, como monitor académico, sé la necesidad del estudiantado para su... Para garantizar esta calidad, la importancia que tienen los monitores. En ese orden de ideas, desde el, desde el Consejo Académico proponemos ampliar progresivamente las plazas de monitorías y no ampliar solamente la cantidad de monitores, sino la cantidad de asignaturas que se ofertan, porque sabemos que hay asignaturas que son propias del perfil profesional del estudiante y que a veces no tienen plazas de monitoría. Debemos de dejar de pensar que los monitores académicos son solo para ganar asignaturas de cálculos, de números. Los monitores académicos son para afianzar conocimientos que a la larga, y más con esto de los temas de los resultados de aprendizaje, permiten aprender y afianzar los conocimientos necesarios para el profesional. También nos hubiérase encantado tener diapositivas aquí que pues, diseñamos y vamos a difundirla a través de los diferentes medios virtuales, me presento, mi nombre es Rafael Rica Orteverat, en este caso dupla de mi hermano y compañero Edilmer Sarmiento, y aparte de estas propuestas que ya presentó Edilmer, tenemos una propuesta que creemos que contribuye al eje de calidad de la universidad. Ampliar de 5 a 15 los miembros del programa de atención psicológica de la Universidad del Magdalena, esto de forma gradual y integrando a los psicólogos de la Universidad del Magdalena que se encuentran en sus últimos semestres para sus prácticas profesionales, para que no realicen sus prácticas profesionales en una clínica de pronto archivando, como muchas veces les sucede, sino que ejerzan su profesión con los estudiantes de la Universidad del Magdalena, entendiendo la importancia de la salud mental para la calidad del proceso estudiantil. Bueno, justo el tiempo eh, para Edilmer y para Rafael. Bueno, siguiente. Eje temático, universidad comprometida con la inclusión la interculturalidad, perdón, y la pluriversidad. Listo. Entendemos eh, la necesidad en este mundo globalizado, la importancia de los idiomas, la importancia de la inclusión de pronto del lenguaje de señas, del lenguaje indígena en nuestra universidad y por eso hoy proponemos un magdalena plurilingüista. Esta es una propuesta que desde el Consejo Académico queremos abanderar, teniendo en cuenta que ya en el Consejo Superior se está aprobando una política de plurilingüismo, y así como ciertas facultades como la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, que dentro del Suspensum Académico están incluidos el inglés, queremos que en todos los programas académicos de la universidad esté incluido el inglés en sus académicos. Asimismo, no solamente el inglés, sino que en la Universidad del Magdalena estalle una cultura plurilingüista, que también se reconozca el lenguaje indígena como segundo idioma, que se reconozca saber lenguaje de señas como segundo idioma. Así como yo tengo la oportunidad de hablar francés y portugués, que mis compañeros estudiantes utilicen los mecanismos de la Universidad del Magdalena para hacer intercambios, para conectarse con el mundo y para enriquecer su perfil profesional. Entendemos también la necesidad para esto de reforzar la ORI. Esto se es transversal a cada una de nuestras propuestas con el fin de que el segundo idioma, segundo lenguaje, sea parte de la inclusión de los currículum y los pensum académicos de todos los programas, entendiendo esa globalización que está demarcada en la propia dinámica del conocimiento, por la cual, por ejemplo, programas académicos como mi programa, el programa de Derecho, es necesario aprender italiano para aplicar a la nueva pues doble titulación que se está haciendo en la Universidad de Salerno Italia, así como el programa de psicología, por ejemplo, que tiene también doble titulación en Italia y demás programas académicos que se busca ese intercambio de culturalidad, intercambio académico, donde queremos fomentar en los estudiantes ese intercambio, esa fuerza de poder manejar dos lenguajes, poder repotencializarlos y poder ser cada vez más la universidad del magdalena creadora de conocimiento y dinamizadora de realidades bueno tercer compromiso hicieron uso del tiempo tercer compromiso asignado en el plan de desarrollo de la universidad de el magdalena universidad comprometida con la creación la investigación y la innovación igualmente tres minutos bueno, comenzamos con esta propuesta que de verdad fue analizada, fue construida con los estudiantes. Todas nuestras propuestas fueron construidas a través de foros, a través de links, de encuestas, de, de grupos focales y entre esos grupos focales comentaban los estudiantes esto. Ellos eh, eh, creen y, y sienten que la plataforma Aire eh, eh, provoca una decadencia académica en los estudiantes. Por eso proponemos... Y desde el, Consejo Académico, perdón, desde el Consejo Superior se aprobó ya el presupuesto para la reingeniería del AIRE, por eso queremos velar y abanderar esta reingeniería y no solamente la reingeniería del AIRE, sino que proponer con los diferentes estudiantes que se encuentran en la Universidad del Magdalena un nuevo modelo de matrícula académica que se regrese el pre registro académico el cual fue eliminado sin consultarle al estudiante y el preregistro era una forma del estudiante eh, comentarle a las directivas a, a, a los programas académicos qué querían matricular cómo cuándo y a qué hora entonces queremos promover eh, la reingeniería y la reestructuración de la forma de matrícula académica y que no se haga un solo programa en un día sino que pues tengamos un tiempo eh, para que esta plataforma eh, no caiga Asimismo, nosotros entendemos que la investigación es un eje fundamental en la Universidad del Magdalena y sobre todo en el cuerpo de estudiantes. Nuestra propuesta de investigación va muy de la mano con la reforma de los seminarios de investigación. ¿Cuántas personas de los que estamos aquí presentes, de los que se encuentran ahí en la transmisión del Facebook Live, le han devuelto el proyecto de investigación? Porque un profesor se casa con una forma de investigar y a la hora de pasar de un seminario al otro, pues te manda a reestructurar todo el seminario de investigación. ¿Qué queremos nosotros? Que en esa línea de investigación sea manejada por un tutor, el cual se ha encargado de tener, velar y acompañar a los estudiantes para que al final entreguen un producto de investigación. Ese producto de investigación es fundamental porque entendemos la tasa de desempleo que existe en la ciudad, en el departamento y en Colombia en general, lo cual nos permita a los estudiantes de la Universidad del Magdalena salir a ejercer investigación y buscar esos rubros que existen en mis ciencias o a ejercer nuestra profesión. Asimismo, queremos crear un aplicativo que se llame Unimagdalena Tatiende, donde innovaremos para que los servicios de la Universidad del Magdalena lleguen al alcance de todos los estudiantes. Viable al 100% porque tenemos la capacidad de poder trabajar en conjunto con los programas de ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas, la facultad de ingeniería, la facultad de salud, donde tenemos representantes electos. Y asimismo trabajaremos de la mano de la universidad y el grupo de eh, programación para poder organizar esta aplicación, donde se busque colaborar a todos los estudiantes de la Universidad del material y en especial a los del área de la salud. Bueno, quiero destacar que cada una de las propuestas de ustedes, de los. Contenidos esbozados por cada uno de los candidatos quedan en la nube para, al final de este proceso democrático que impulsa la Universidad del Magdalena, cuarto compromiso en el plan de desarrollo de la institución. Universidad expandida y comprometida con el territorio. Listo. Eh, como monitor académico eh, conozco de primera mano las capacidades que nosotros como estudiantes eh, tenemos. Por eso, en compañía del Departamento de Estudios Generales, la Universidad del Magdalena y el voluntariado académico, que, que parte inicialmente de monitores académicos como mi persona y como Rafa, queremos promover la, la, la promoción del PREIFES universitario. Así como yo soy resultado de ese, de, ese, eh, pre, de ese curso nivelatorio que ofertaba la universidad en el 2016. Lástima, Que lastimosamente en el 2015 no pasé con el examen de admisión, hice el curso nivelatorio, pasé en la universidad en el 2016-2. Así queremos promover que nuestros compañeros de, la, de, 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 los, de los corregimientos, de los municipios, de la, la Universidad del, de, de la Ciudad de Santa Marta se sientan respaldados con la Universidad del Magdalena a través de este PREIFE. ¿Para qué? Para seguir subiendo y aumentando los niveles de educación superior, no solamente. En la ciudad de Santa Marta, sino en el Magdalena, que se encuentra como lo más bajo a nivel nacional. Entre esa dinámica es muy importante resaltar que eso se hará a través de un voluntariado académico, que no es el mismo voluntariado que existe en la Universidad del Magdalena, no. El voluntariado académico será conformado por monitores, como Edilmer, mi persona, como el compañero eh, Jesús Escorcia, que es candidato al Consejo Superior, como Osvaldo, lo invitamos a que se una también a esa dinámica para poder a través del conocimiento que nos entrega la universidad, devolverle un poco al territorio, porque no podemos tampoco ser esponjas de absorción de beneficios de la educación superior pública sin devolverle. Parte de esta propuesta va enlazada en que sabemos que el índice de educación en el Magdalena es muy bajo y entrar a la educación superior requiere actualmente por el ICFES un puntaje alto. Queremos subsanar esa brecha porque entendemos que los estudiantes de la Universidad del Magdalena somos estudiantes y debemos ser estudiantes, no solo unidos, sino con la capacidad de estar comprometidos con el territorio, como lo dice el Plan de Desarrollo, una universidad comprometida. Bueno, agotamos la primera parte de la ronda de preguntas con Edilber Sarmiento, Rafael Ricaurte Ebrat, candidatos al Consejo Académico por parte de los estudiantes, con el quinto eje. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la residencia organizacional. Eh, listo. Eh, anteriormente, en el eje de inclusión, y, y también lo recalcamos aquí en la, en la parte de sostenibilidad, mi compañero comentaba una APP llamada Unimatalena Te Atiende. Sabemos y, y de primera mano, comentado de pronto por nuestros compañeros del área de la salud, la necesidad de la base de datos eh, de pacientes en la Universidad del Magdalena. Sabemos que, que les toca muchas veces eh, llegar a barrios eh, peligrosos, a barrios de pronto que están eh, y se encuentran lejanos de sus casas. Y de primera mano queremos con esta APP a, a, atender a esa necesidad. Esta APP va a funcionar de tal manera que va a recoger los insumos, las necesidades de los pacientes para que ellos entren a su clínica atendiendo a los pacientes en las citas establecidas y los requerimientos necesarios. Asimismo, entendemos que existe una necesidad fundamental en el cuerpo estudiantil, que es reformar el reglamento estudiantil, en este caso actualizarlo. ¿Qué pasa? Muchas veces esto ha sonado en las diferentes eh, candidaturas, campañas a representantes, sobre todo en el Consejo Académico. Nosotros ya venimos trabajando en esto, hemos estado con diferentes colectivos, con diferentes compañeros y creemos firmemente y tenemos una forma de realizarlo. Creemos y vamos a, a trabajar de eso desde nuestra representación al Consejo Académico para que desde resolución rectoral se saque y se cree un cuerpo, el cual sea el comité redactor, un comité conformado por la oficina jurídica, la oficina de planeación y cuerpos especializados para eso, los representantes estudiantiles, los cuales se encarguen de redactar ese, esa propuesta. Pero aquí es donde cobra gran importancia el estudiantado porque vamos a crear subcomités por facultad y por prácticas organizativas, las cuales estarán integradas por todos los estudiantes de la Universidad de Magdalena, por los docentes, para que juntos construyamos ese reglamento estudiantil que soñamos y que necesitamos post pandemia, que el cual va a suplir y va a estar de forma clara, articulada, con los diferentes acuerdos académicos y superiores que derogan esta... Títulos y capítulos del reglamento estudiantil antiguo para que tengamos el cuerpo estudiantil, el estamento estudiantil, un reglamento claro, preciso y que podamos exigir en cada una de nuestras clases y demás espacios. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes muchachos. Uber Guerrero, Uber Guevara Guerrero y Edison de Campos Salas también son candidatos de los estudiantes al Consejo Académico. Las reglas de juego de este evento ya habían sido socializadas con ustedes, se las hemos socializado en la mañana de hoy, pero eh, se las voy a recordar. Tres minutos para el primer cuerpo de preguntas, dos minutos para las preguntas que vienen a través de Facebook Live, de las plataformas eh, tecnológicas, y un minuto que tendrán para convencer al electorado. Así que bienvenidos. Uber Guevara Guerrero y Edinson de Campos Salas. Ustedes definen ahí interiormente cómo van a manejar los tiempos. Inicio con el primer compromiso consignado en el plan de desarrollo. Universidad comprometida con la calidad. Eh, bueno, buenos días inicialmente a todas y todos los presentes, los que nos acompañan en la transmisión del Facebook Live, en el YouTube, también en la página institucional. Agradecerle al Comité de Garantías por haber generado este espacio y agradecerles igualmente a ustedes por la participación y la atención que nos prestan. Manifestar claramente que deseamos que ustedes estuviesen aquí presentes, compañeros, en este auditorio por temas de, de bioseguridad. No se nos los ha permitido, pero bueno, eh, consideramos que se podría buscar una alternativa, así como se hizo el día de la bienvenida institucional. Nuestro compromiso parte con la calidad inicialmente de entender las circunstancias en las que nos ha llevado esta situación de pandemia. Y es que claramente nos ha llevado a reformar nuestra concepción de la educación pública y, y precisamente en lo referente a la educación superior. Pueden hacer uso del, del, del otro micrófono, por favor, y les regalamos... 10 eh, segundos. Hoy debemos replantearnos el modelo pedagógico que tienen las universidades de manera general, comprendiendo las particularidades que la pandemia nos ha dejado, específicamente la virtualidad. El modelo pedagógico predominante en las universidades es el heteroestructurante. Ese modelo es magistocentrista, donde se basa como eje central en el proceso educativo al docente. Nosotros queremos hablar. Y comprendemos que la mejor opción es hablar de un, de un modelo pedagógico dialogante. ¿Por qué un modelo pedagógico dialogante? Porque reconoce dos cosas fundamentales. La primera es el papel activo tanto del educador como del educando. Y la segunda, y considero que es una de las más importantes, es que además de priorizar que lo importante es el desarrollo integral del estudiante dentro de todo el enfoque humanista, nos habla que lo importante no es simplemente la transmisión del conocimiento, sino que hay que empezar a formar individuos más inteligentes con un enfoque a qué? A lo cognitivo, a lo social, a lo afectivo y a lo práctico, entendiendo que el sujeto debe interactuar, el sujeto debe actuar, pensar y también sentir, que consideramos que debe ser la prioridad educativa. Concretamente, en este compromiso que hemos adquirido con las y los estudiantes, proponemos la actualización del proyecto educativo institucional, el cual data del año 2008 y ha quedado rezagado a, la, a los requerimientos que conlleva la educación superior en la actualidad. Segundo punto y correlacional a la actualización del PEI es la, la adaptación de los PEP, que son los proyectos educativos por programas, que vayan acorde a estas necesidades. Y, finalmente... Proponemos la adopción de la, las tutorías académicas por parte de los estudiantes de ciencias empresariales. Cumplido. Muchas gracias. Sí. Eh, pero, pues, como había pasado el inconveniente del micrófono, yo. Cinco segundos, para, para que bueno, remate la idea. Igualmente, proponemos la adopción de planta docente de estudiantes egresados de la universidad que se gradúen con tesis académicas y la incorporación de los estudiantes de las ciencias empresariales con tutorías en inglés. Muchas gracias. Bueno, segundo compromiso asignado en el plan de desarrollo, universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluriversidad. Nosotros, más que propuestas, debemos también decir que son compromisos. Son compromisos con el estudiante, creo que no los aclaramos al principio, ya que entramos a un espacio, un, un órgano de dirección como lo define la ley 30 del 92, donde ya participamos como minoría, son 15 votos y el del estudiante es simplemente uno. No decidimos, como lo dijo la profesora. Nosotros nos comprometemos a evaluar la creación de un comité de asuntos de género que pueda ser la instancia asesora para, proponer, para promover una cultura institucional de equidad e igualdad de oportunidades para las mujeres, para los hombres y personas con otras identidades de género y orientación sexual. Así, también debemos reformar el protocolo que se creó en el Acuerdo Superior número 10 del 2019 para la prevención y atención de violencia basada en género y violencia sexual. Específicamente de que no sea la Dirección de Bienestar en cabeza del grupo de atención de estos casos quienes puedan iniciar y cerrar esta ruta, ya que esto implícitamente genera conflicto de interés en la toma de decisión. Esto va a ocasionar, obviamente, que no se realice el debido proceso. Concretamente, nuestro compromiso con la inclusión, la interculturalidad y la pluriculturalidad pasa por reconocer la diversidad de nuestro territorio. Necesitamos nosotros como una universidad ante los requerimientos de esta nueva década entender cuáles son las condiciones del territorio y eso pasa por reconocer la riqueza étnica que tenemos. Por lo tanto proponemos la creación de cátedras libres en donde no solo se promueva el, el aprendizaje del inglés como segundo idioma, sino que podamos ser pioneros en el aprendizaje de las lenguas étnicas. Y esto pasa por incorporar a las autoridades de las comunidades étnicas para que vengan aquí a la universidad y ellos vayan dentro de proyectos de extensión por parte de la universidad a difundir ese conocimiento que tienen y a consolidar una cátedra de aprendizaje de lenguaje étnico. Igualmente, promovemos la adquisición dentro de, dentro de los pensum académicos de una línea de formación académica en lo referente al lenguaje de señas. Necesitamos superar la brecha que genera este tipo de, de discapacidad. Y necesitamos que las y los estudiantes estén capacitados de desarrollar un discurso, pero también de optar por tomar clases en donde se comprenda lo que está manifestando el estudiante, pero que puedan ser transmisores de este conocimiento. Bueno, sus propuestas alrededor del tercer tema consignado, universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación. Yo creo que lo importante en este tema es que debemos aprovechar la diversidad de saberes que hoy nuestra alma mater presenta. Y es poder, lo fundamental es poder consolidarnos como una universidad piloto. Esto significa que los proyectos, la implementación de esto debe ser, debe ser dirigida al mejoramiento de la institución y la región. Un ejemplo sería... Que de manera conjunta los estudiantes del programa de ingeniería ambiental con los estudiantes del programa de ingeniería electrónica desarrollen unos paneles solares para que lideren una propuesta en sentido de que sean un cambio transitorio a las, a las energías renovables y aprovechar a su vez esta energía solar que tiene el territorio, pues que es sumamente amplia. Eso sería comprender la investigación desde una amplitud socioconstructiva, que es comprender la realización de proyectos hacia la necesidad que hoy presenta la región. También vamos a promover un observatorio de educación del Caribe, así también como lo tiene la única universidad pues aquí en toda la costa caribeña, que es la Universidad del Norte. Y debemos articularnos con ellos para qué. Como decía Alfredo Correa de Andrés pues debemos promover la apropiación de, social del conocimiento científico propio de nuestra región, articularnos con los, distintos adornos, con los distintos actores que conciben a la educación como un derecho fundamental, hablar de las, las crisis que presenta hoy la educación, no simplemente la educación superior, sino también la educación inicial, la educación media, básica, la agitud, etc. En este eje nos comprometemos igualmente con la investigación. Conseguimos la investigación como el eje transversal de toda institución de educación superior, por lo que inicialmente promovemos cómo estamos percibiendo desde la Universidad del Magdalena la investigación. No queremos que sea un proceso obligatorio, sino un proceso optativo. Hemos reconocido que cuando una persona investiga por obligación y no por pasión, claramente los resultados son erróneos y no terminan en un producto investigativo. Proponemos que estas sean dos líneas optativas: una línea de profundización práctica profesional y una línea de profundización investigativa, en donde la persona pueda optar por cuál línea adquiera. En caso de que adquiera la línea de, de profundización investigativa, pues tendrá que aceptar como un prerequisito que se va a graduar con, una, con un trabajo investigativo, ya sea un artículo o ya sea una tesis de grado. Igualmente promovemos que esta investigación sea con un compromiso y componente social, en donde se vaya a las comunidades a ver cuáles son los requerimientos de cada comunidad y así realizar un trabajo investigativo de desarrollo social e innovación con las comunidades. Bueno, cuarto eje definido en esta metodología con, con el foro de estudiantes, docentes y graduados para el Consejo Superior y el Consejo Académico como órganos de gobierno. Universidad expandida y comprometida con el territorio. Nosotros digamos que en, en este enfoque que tiene el plan de desarrollo, hemos querido investigar en otras universidades cómo se ha manejado. Por ejemplo, en la Universidad Popular del Cesar hay unos estudiantes que hicieron un proyecto y que lograron ganar una convocatoria del Ministerio de Educación. Fue aprobado, se ganaron el presupuesto para poder realizarlo de manera más amplia. Se llama la U a las calles. Y es recordar la proyección social que tiene la universidad. El compromiso con el territorio es eso. Tal vez como universidad no podemos garantizar la educación dentro de las comunidades, pero sí podemos contribuir a la misma. Y por eso debemos promover la construcción de escuelas comunitarias. Esto quiere decir realizar intervenciones pedagógicas, educativas y socioculturales a través de un análisis donde podamos comprender el grado de escolaridad de los niños. En comunidades donde el Estado no puede llegar, donde existe grado estado de violencia y donde verdaderamente pues la universidad no le compete, pero sí se debe comprometer a ayudarlos en ese sentido. En ese mismo orden de idea, debemos recordar que el enfoque que deben tener los estudiantes de licenciatura debe estar arraigado a esto, ayudar a un modelo pedagógico como lo decía Paulo Freire del oprimido. Y es llegar a esas comunidades donde verdaderamente no tienen la capacidad de ingresar, ya sea por su condición socioeconómica, y enseñarles desde nuestros conocimientos, más de conocimientos desde nuestros saberes, transmitirlo a ellos y poder enseñarles a comprender que desde su condición pueden mejorar su entorno. En este compromiso nosotros reconocemos la importancia de descentralizar la Universidad del Magdalena, de llevarla a todo el territorio, no solo del departamento del Magdalena, sino la región caribe. Esto pasa por una propuesta concreta y es la consolidación de una red académica. Esta red académica pretende la conformación de sedes regionales que sean físicas y digitales la virtualidad nos ha permitido llevar la educación a lugares donde antes era impensable. por lo tanto, tenemos que conformar inicialmente la capacitación de las comunidades para la tecnología y fomentar el estudio y los procesos académicos en estas comunidades mediante la creación de esta sede. descentralizamos a la universidad y adquirimos un mayor compromiso con el territorio. igualmente, proponemos una, 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 proponemos una red de validación de presaberes jurídicos y presaberes académicos, perdón, en donde las y los ciudadanos del territorio que ya tengan conocimientos pero que no han sido certificados, puedan ser certificados por la Universidad del Magdalena y así ingresar al campo profesional. Como tercera y última propuesta tenemos la visibilización de la riqueza cultural, en donde promovemos proyectos de investigación en donde las comunidades y los territorios puedan hacer partícipe de estos procesos y de sus riquezas. Bueno, muchas gracias. Creo que nos preparamos para la ronda de preguntas, señores miembros de... Ah, falta el quinto, sí, disculpe, falta el quinto eje temático. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional. Bueno, como quinto y último compromiso que hemos adquirido con las y los estudiantes, pasa el aspecto de sostenibilidad y resiliencia organizacional. Inicialmente responder a que la universidad debe realizar un mayor esfuerzo en lo que concierne a la digitalización de los servicios que es prestado por las mismas. Esto claramente va conllevado a un aspecto de reducción de gastos de operación de la Universidad del Magdalena que pueden ser invertidos en otros procesos, ya sean procesos de investigación, ya sea la, la, la ampliación de la planta docente e incluso, como lo manifestaba en el componente anterior, las redes físicas y las redes digitales de la Universidad del Magdalena. Mediante esto tenemos unas propuestas concretas que es la digitalización de toda la prestación de los servicios académicos pasar de un módulo de estudiante que está en admisiones y registro académico a tener un módulo integral en donde en este módulo nosotros podamos tener una interacción directa con los docentes con los directores de programas con los decanos de las facultades e incluso con los vicerrectores de nuestra universidad de magdalena promover la oferta académica mediante esta plataforma y así dinamizar el proceso y así ahorrarnos también gastos operativos administrativos y como segundo claramente proponemos la Venta de servicios investigativos por parte de la universidad. Es decir, en este papel que estamos promoviendo con nuestro compromiso con la investigación, reconocer cuáles son las dificultades y requerimientos del territorio para que la universidad, de la mano con las entidades públicas y privadas, pueda ofrecer un proyecto de investigación que hace parte de un proceso de planeación de cualquier tipo de obra o contratación. Lo otro, pues entendiendo también el tema del compromiso con la sostenibilidad, lo cierto es que damos propuestas que son viables a nivel institucional, pero lo que debemos replantearnos como masa crítica de la sociedad, que son las universidades, es la, primero la generación de un plan de pago de la deuda histórica del Estado con las universidades públicas que asciende a 16 billones de pesos. Sí, tal vez eso no le compete al, al Consejo Académico, pero ¿quién más que nosotros, con estudiantes capacitados y docentes con todas las cualidades necesarias para poder estudiar un nuevo modelo de financiamiento? que logre no solamente topar el IPC como el índice económico del aumento del presupuesto de la nación, sino estudiar y analizar una nueva regla fiscal que permita un aumento consciente a las rentas que, tiene hoy la, que tienen hoy las universidades públicas, no simplemente la Universidad del Magdalena. ¿Cómo nos planteamos desde la academia un modelo de redistribución de los recursos? que no sea la Universidad del Magdalena que le lleguen 2% del presupuesto general en cuanto a la educación superior. Y eso se puede plantear desde la Universidad del Magdalena entendiendo las capacidades que se tienen hoy en día. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí hay nueve preguntas que han sido formuladas por parte de la comunidad de internautas, de seguidores a través de Facebook Live, de YouTube. Y vamos. En aras del tiempo, a la primera pareja que está, bueno, solamente está presente usted, Osvaldo Pedraza Vélez, está ausente Santiago Doria Rincón. Le voy a formular tres preguntas. ¿Qué planes tiene o tienen, que es plural, es para los dos respecto de la calidad de la salud de los estudiantes? Segunda inquietud. ¿Cómo piensan mejorar el tema de las ayudas alimenticias? Y tercera inquietud, ¿qué propuestas tienen enfocadas al fortalecimiento del bilingüismo en los programas académicos? Ok, bueno, este, la primera pregunta, pues en el marco de las propuestas lo que nosotros eh, construimos como equipo fue institucionalizar la semana de la salud. Eh, esto con el fin de que? Pues de que se tomen o se debatan eh, por toda la comunidad estudiantil pues los temas que ahora en la actualidad nos agobian como es el COVID. Y además de esto, en esta semana, ¿qué queremos también? Queremos traer ponentes que a nosotros nos den o nos garanticen ¿Cuáles son los lineamientos que como estudiante y que como universidad debemos seguir de tal manera de que se genere una buena vida universitaria? La segunda pregunta, ¿cómo piensan mejorar el tema de las ayudas alimenticias? Ok, bueno, el tema de las ayudas alimenticias, pues pienso que estamos hablando ya de un presupuesto, entonces sería más como algo superior. Pero lo que nosotros queremos, bueno, en este caso, lo que tendríamos que hacer es seccionar, como ya automáticamente ya lo tiene la Universidad del Magdalena, pues a las personas, identificar qué podemos hacer. Pues hacer uso de trabajadores sociales para que la información que suministran los estudiantes nos da a nosotros un registro de qué personas de verdad necesitan este tipo de ayudas. Entonces, al usar estas trabajadoras sociales, nosotros garantizamos que hay un proceso de transparencia sobre a quiénes le vamos a otorgar esos beneficios de ayudas alimenticias. Una vez realizado esto, el equipo de trabajo lo que tiene que entrar es a discutir con los de bienestar cómo se puede ampliar y a qué tanta comunidad se puede llegar este tipo de ayudas alimenticias. ¿Qué propuestas tienen enfocadas al fortalecimiento del bilingüismo en los programas académicos? Ok, este, como anteriormente lo dije, en, en, pues, en el primer ítem queremos vincular docentes que manejen eh, diferentes lenguajes. Ahora, ¿qué propuestas tenemos? Pues como nosotros queremos ofertar de que el inglés sea obligatorio, en primera instancia, ¿qué es lo que tenemos que realizar como representantes? Primero, que la universidad vuelva a los 22 créditos académicos como anteriormente lo teníamos. Entonces, una vez volviendo a esto, podemos eh, cambiar esos planes de estudio de tal manera de que se puedan dictar asignaturas obligatorias por cada programa por cada facultad en donde se escoja un idioma de preferencia. Siempre he pensado que como preferencia sería el inglés, pero no sé, de pronto se pueden abarcar otros idiomas. Entonces, primera instancia, importante, volver a los 22 créditos, con el compromiso de que los estudiantes que metan 22 créditos no puedan cancelar ninguna materia. Eso después lo catapultaremos a cursos de inglés que sean obligatorios en todos los programas. Bueno, muchas gracias. Son nueve preguntas las formuladas. Eh, vamos a seguir la, el mismo orden que habíamos establecido de, el, desde el inicio. ¿Qué planes tienen para mejorar las condiciones de prácticas profesionales? El alma mater es del pueblo colombiano cómo logramos que accedan una may un mayor porcentaje de estudiantes, ya que el índice es muy inferior. de qué manera se plantea fortalecer los diferentes lazos de internacionalización de la universidad. pareja número dos. Eh, sí. bueno, en el tema de las prácticas profesionales, eh, claramente eso obedece a cada facultad. Por ejemplo, en la Facultad de Salud estábamos comentando, mi compañero Rafael, que queríamos aumentar progresivamente el PAP, que es el programa de atención psicológica, y queríamos que de pronto este mismo espacio lo lideraran los estudiantes de práctica del programa de psicología. En la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, estábamos comentando y eh, abanderamos de pronto una propuesta de nuestros compañeros de la Facultad de Ingeniería que queremos promover, así como la Facultad de Humanidades tiene el consultorio jurídico, la Facultad de Empresariales el Consultorio Contable, eh, crear y fomentar la creación del consultorio de ingeniería. El consultorio de ingeniería pues obedece de pronto a un espacio de práctica teórico-práctico del estudiante, de docente, eh, de directivo, de, de, de decanos, en donde podamos ofrecer esos servicios al territorio. Eh, asimismo, eh, promovemos que, que en las diferentes facultades eh, eh, se descentralice la universidad en el sentido que podamos poner a disposición del territorio nuestros conocimientos como estudiantes y futuros profesionales. Bueno, aparte de eso, pues entendemos que esto es competencia de, de las diferentes facultades y que entendemos también que la DIPRO, como tal, como prestadora de este servicio, debe eh, reestructurarse y desde el Consejo Académico velaremos para que sea en pos y, y para los estudiantes. Eh, sí, el alma mater es del de pueblo colombiano. ¿Cómo logramos que accedan la, el mayor número de estudiantes ya que el índice es muy inferior? Bueno, el tema de, de, de cobertura en la educación superior también obedece pues, al Consejo Superior de la Universidad del Magdalena. Sin embargo, desde el Consejo Académico, y como anteriormente los comentamos, nosotros proponemos la oferta de un pre-IFE. Como lo dije anteriormente, yo soy resultado del preuniversitario universitario que realizaba la universidad, porque de verdad aumentó mis conocimientos para realizar el examen de admisión. Sabemos de pronto la calidad académica que tiene el departamento y por eso estamos proponiendo en ese espacio que desde la universidad, en conjunto con el Departamento de Estudios Generales, así como nos prepara para el IFES profesional. Eh, así prepara a los estudiantes del departamento del Magdalena para afrenta, afrontarse en este IFES el IFES de pronto en comparación como, como piensan otras personas, no solamente te va a permitir si tienes un buen puntaje ingresar a la universidad del Magdalena sino que el IFES puede que un estudiante del municipio tenga un puntaje tal para participar e ingresar en las universidades a nivel nacional entonces eso es lo que le queremos entregar al territorio. Asimismo entendemos que pues obviamente la parte de, de financiamiento en las instituciones de educación superior hace parte, lo estableció en la ley 30, en el artículo 87, 87 y 89, en el cual eh, pues, se estipula exactamente cómo deben ser estas transferencias. Lo que buscamos es que desde la representación estudiantil buscar que la Universidad del Magdalena pase de ser de las universidades que menos recibe por estudiante de las acreditadas por alta calidad a de las que más reciban transferencia por estudiante. Esto obviamente va a ser trabajo de la representación, no como representantes al Consejo Académico, sino como líderes estudiantiles presionando y pues estando en posición ante el Gobierno Nacional. Bueno, tercera pregunta, ¿de qué manera se plantea fortalecer los diferentes lazos? De internacionalización de la universidad. Vale. Eh, sabemos que la ORI, la Oficina de Relaciones Internacionales, eh, como, como órgano de pronto eh, de organizador, eh, establece convenios con otras universidades del mundo. En muchas ocasiones, de pronto, estas universidades tienen un lenguaje eh, propio de, de cada país. Y en ciertas ocasiones, el estudiante de dicha facultad y de dicho programa no lo maneja. Nosotros propusimos, así como eh, yo hablo dos idiomas, proponer una cultura no solamente del bilingüismo, sino plurilingüista, que los estudiantes de la Universidad del Magdalena no solamente tengan la oportunidad de hablar inglés, sino que tengan la oportunidad de hablar lenguas lengua de señas, lengua indígena y los diferentes idiomas que conectan al mundo. Así. Es más fácil que un estudiante de dicho programa, de dicha facultad, pueda acceder a las becas de intercambio que hoy ofrece la Universidad del Magdalena. Asimismo, nos gustaría decir que podríamos ampliar la cantidad de becas, pero entendemos la competencia que tenemos como representantes ante el Consejo Académico, donde no manejamos presupuestos, donde no manejamos horas de ingeniería, donde no manejamos temas de planificación de la universidad, ya que eso es competencia del Consejo Superior donde nosotros lo que manejaremos son las decisiones académicas y planteamos nuestro plan de gestión en base a esas decisiones académicas y a lo que pintamos o vemos a través de una universidad académica, investigativa, plurilingüística y diversa. Tercera, tercera inquietud que está, que está concebida. ¿De qué manera están qué propuestas tienen enfocadas para el fortalecimiento del bilingüismo? Bueno, inicialmente agradecer por por esa pregunta en concreto, ya que en el componente de de la, de la interculturalidad y esto de la calidad del bilingüismo no lo pudimos desarrollar. Pero aquí inicialmente no proponemos porque realmente ya hace parte de una estipulación en el plan de desarrollo, sino que nos comprometemos con los estudiantes para acompañar el proceso de adaptación de unos pensiones académicos para la adopción del inglés como segunda lengua obligatoria. Pero inicialmente reconocemos el gran reto que eso, eso conlleva. Yo soy un estudiante de grado el cual pude gozar del, de los talleres de pre-saber y los cursos de inglés que realizaba la Universidad de Magdalena. Y una vez que lo ofertaron, mi curso de inglés comenzó casi seis semanas después. Y claramente eso correspondía a la ausencia de docentes que hay para realmente capacitar a los estudiantes en el inglés. Entonces, no es solamente decir que vamos a promover la adopción de una segunda lengua, sino buscar las alternativas de cómo vamos a materializar este compromiso que no es solo de esta candidatura, sino como les mencioné, está estipulado en el plan de desarrollo. Lo que nosotros proponemos en, en, en este eje concreto de la adopción del inglés como segunda lengua es el acompañamiento de los y las compañeros de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas quienes estén capacitados para desarrollar tutorías académicas. Y estas tutorías académicas van a ser validadas como clases, como tal, dentro de un currículo académico. Esto conlleva que inicialmente promovemos el proceso de adaptación que en los primeros años será difícil del, del inglés como segundo idioma. Promovemos la participación de los estudiantes y la promoción de recursos financieros para ellos y promovemos una mesa de trabajo y un proceso de formación académica interdisciplinario donde los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas sean los protagonistas. ¿Cómo garantizar que los semilleros de investigación no se cierren en el proceso para garantizarlo como proyectos de grado? Ok, eh, una pregunta también bastante importante ya que los estudiantes, como lo soy yo de estudiante de grado, vemos las deficiencias que tienen los semilleros de investigación precisamente. Y es que claramente, uno, no tenemos reconocimiento total de la oferta de semilleros que tenemos por programas. Y dos, no existe una remuneración integral o legalmente estipulada en los acuerdos de la universidad para los docentes que deciden emprender un reto de consolidar un semillero de investigación. Lo que nosotros proponemos inicialmente es que queremos que la universidad reconozca beneficios económicos a los docentes que deciden emprender el reto de generar un semillero de investigación para que así estos tengan recursos propios en lo que concierne a la salida de campo, para que tengan recursos cuando incluso tengan que pagar base de datos, porque la información que se, re, se requiere no está en la base de datos de la universidad, pero de igual manera tenemos que promover incentivos económicos a los estudiantes que deciden participar en estos semilleros de investigación. Lo que proponíamos con la línea investigativa que mencionamos anteriormente es que queremos que la investigación sea una pasión y no una obligación por lo tanto los y las estudiantes que decidan someterse a esta línea de profundización investigativa tengan que por obligación pasar por semilleros de investigación pero los semilleros de investigación van a pasar por un proceso de formalización del trabajo de grado y no realmente a comenzar de nuevo un proceso de investigación es decir articular completamente los seminarios la línea investigativa de metodología seminario y que la culminación sean los semilleros de investigación para que así con los tutores, quienes estarían remunerados por beneficios económicos, puedan finalmente presentar un producto de investigación. Tiempo suficiente y esto Estados. sea modalidad de grado para las y los estudiantes. Bueno, última inquietud. ¿Qué objetivos tienen para mejorar la, las garantías e inclusión del estudiantado indígena del Caribe colombiano en las uniones respecto al canal lingüístico? y de articulación de sus territorios. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es fortalecer, digamos, las optativas que ya existen, por ejemplo, de lengua cágaba, Pero para fortalecer esto debemos recordar lo que hemos mencionado con anterioridad, y es particularmente de que la universidad debe tener un sentido social. Nosotros discutíamos una vez con un docente de esta cátedra, y él nos decía que pues como ellos eh, se, no, se autodenominan que son los hermanos mayores bajaban porque tenían la necesidad de acceder a una atención primaria de salud, pero que no los entendían porque a los médicos que son la primera fuerza o la primera mano que los atiende o las enfermeras y los enfermeros no tenían el conocimiento y no tenían el conocimiento para poder dialogar con ellos, que es algo fundamental. Lo que debe hacer la Universidad del Magdalena primeramente es caracterizar cuáles son las prioridades necesarias en cuanto al lenguaje que mantienen ellos y cómo lo podemos acoplar a las particularidades que tienen cada, cada programa. Nosotros somos una universidad de carácter regional y eso debe ser un eje orientador y fundamental, no solamente dentro de una optativa, sino dentro de todas las clases. Un ejemplo en medicina debe ser un carácter orientador en salud y desarrollo. Debe ser un carácter orientador en salud pública cuando vamos a, a hablar, a dialogar, a realizar entrevistas con las personas en Ciudad Quidad. Debemos comprender que nos encontramos en una zona cercana a la sierra, prácticamente pues, demasiado cerca, y que es una necesidad básica para nosotros poder salir a un campo profesional y encontrarnos con estas falencias que hoy tienen, pues valga la redundancia, los profesionales que no contaron con la capacidad de poder, de poder dar estas cátedras de manera idónea. Bueno, señoras estudiantes, candidatos al Consejo Académico de la Universidad del Atlántico, tienen ustedes un, desde la Universidad del Magdalena, perdón, tienen ustedes un minuto. Para convencer al electorado que está vía virtual. Iniciamos. Bueno. Con Osvaldo Pedraza Vélez. Empezaré. Y por Santiago Doria Rincón, usted que está en representación de ambos. Ok, seré de pronto un poco breve porque el espacio es muy, eh, muy corto. Primero que todo, excusarme ante toda la comunidad debido a que por problemas familiares y personales no puedo llegar a ejercer la representación de la manera de vida. Principalmente eso. Segundo, pues tocar una frase célebre que una vez nuestro querido rector de la universidad dijo en su primera candidatura. Son mis compañeros, los conozco, pero lo único que está en las condiciones para ser representante soy yo. Así lo dijo. Entonces, refutándolo en ese caso, el día de hoy yo declino mi candidatura y le doy mi total apoyo y respaldo, siendo objetivo ideológicamente y moralmente a mi compañero Uber Guevara, que es el número 3. Entonces, manifiesto ahora mismo mi total apoyo hacia esa candidatura. Debido a problemas personales, no puedo seguir y dedicarle el tiempo necesario a esto. Entonces, toda mi candidatura y todo mi apoyo en estos momentos será para Uber Guevara. Muchas gracias. Bueno, un minuto para Edilmer Sarmiento en Chile, para Rafael Ricaurce sí, sí. Ebrat. Un minuto para convencer al electoral. Bueno, reagradecerle a todos los que nos siguen a través de la transmisión, a los que están aquí presentes, por dedicarle este espacio a la democracia de la universidad, a la autonomía universitaria de nuestra hermosa institución, reafirmar el compromiso con cada uno de los estudiantes que emitieron su voto ante nuestros diferentes representantes de programa y facultad. Los invitamos a que analicen las propuestas, a que analicen cada una de las propuestas de los aquí presentes. Nosotros no pudimos exponer cada una de ellas por tema de tiempo, por tema logístico, pero expusimos las que creemos más importantes para cada uno de ustedes. Dando así consideración, nosotros creemos que somos la, la dupla idónea que conoce la universidad y los alcances de la representación estudiantil para resolver los problemas que tú y yo y nosotros tenemos así que te invitamos a que votes este viernes 19 de noviembre por el número 02 bueno al mismo tiempo estipulado para Uber Guerra Guerrero Guevara, Guerrero y para Edinson de Campos hoy hemos decidido realizar un acuerdo por lo fundamental en donde el estudiante es el eje central de nuestras propuestas y nuestro objetivo es poder dignificarlos a través de las representaciones estudiantiles. A tan solo tres días de las elecciones hacemos un llamado a pactar, a pactar desde las diferencias y comprender que es la primera vez que tienen posibilidades reales de ganar unos candidatos que no representan el continuismo, que no representan el respaldo del establecimiento. Es la primera vez que está por comenzar una representación estudiantil. Que se compromete a trabajar con y por los estudiantes. Pero son solo ustedes quienes verdaderamente deciden si quieren, verdad, si quieren legitimar los espacios de representación y generar una transformación. Mi nombre es Hubert Guevara, estudiante del programa de medicina, y junto con mi compañero Edison Campos, buscamos representar a las y los estudiantes ante el Consejo Académico con el numeral 03. Tiempo agotado. Bueno, gracias señoras estudiantes, destacar, resaltar la manera como ustedes han conducido esta deliberación en medio del sano respeto, premio a la democracia desde el punto de vista académico, eh, para bien de esta institución que es orgullo del Caribe colombiano, para que siga eh, con esos lugares de privilegio que hoy tiene. La Universidad de eh, el Magdalena, sin duda. Es un ejercicio que de lo público se pueden hacer muy buenas cosas. Destaco todo lo, el sentido de inclusión, de pertenencia, y de pertinencia de, de ustedes con la universidad y de todos eh, los estamentos que la conforman. Así que muchas gracias de verdad por haber estado aquí eh, participando de este encuentro y solo les dejo una reflexión. La virtualidad también nos ha dejado muchísimas enseñanzas pero muchas enseñanzas, que la virtualidad nos volvió eh, más masivos en el mejor sentido de la palabra desde el punto de vista de redes. Así que ustedes también ganan, la universidad también gana con este tipo de ejercicio. Gracias. De esta manera hemos llegado al final de este foro con estudiantes, docentes y graduados, candidatos al Consejo Académico un espacio que tuvo el objetivo de que cada uno de los aspirantes divulgara sus propuestas de, de representación. Agradecemos al comunicador Víctor López Aroca por su colaboración en la mañana de hoy. Y es importante tener en cuenta que hasta mañana, miércoles 17 de noviembre, los candidatos a Consejo Superior y Consejo Académico podrán efectuar las estrategias de difusión de sus propuestas. Le recordamos a todas las personas que nos ven por nuestro Facebook Live y el canal de YouTube que hoy a las 3 de la tarde desarrollaremos el foro con estudiantes, docentes y graduados candidatos al Consejo Superior. También lo pueden sintonizar eh, por la emisora cultural de la Universidad del Magdalena, Unimagdalena Radio. Por otro lado, mucha atención que la plataforma de elecciones unimagdalena.dea.edu.co se encuentra habilitada para que realicen su registro para poder votar. No olviden la fecha clave, este viernes 19 de noviembre se llevará a cabo la jornada de votación virtual para la elección de representantes ante el Consejo Superior y Consejo Académico. Agradecemos a todos los candidatos presentes por asistir a este foro, a los miembros del Comité de Garantías, al moderador del espacio y a quienes se conectaron a través de nuestra transmisión en vivo por el Facebook Live, por el canal de YouTube y por la emisora cultural de la Universidad del Magdalena. Feliz día para todos. Estudiante, docente y graduado, es momento de elegir. Este viernes 19 de noviembre se desarrolla la votación virtual para la elección de representantes ante el Consejo Superior y Consejo Académico. Recuerda, participa este viernes 19 de noviembre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ingresando a la plataforma eleccionesunimagdalena.udea.edu.co, porque en el 2021 Unimagdalena elige. Here.